Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de noticias al día, en donde, como cada tercer día, le venimos dando a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Antes de pasar de lleno a toda la información preparada para este día, le recuerdo no deje de seguirnos a través de redes sociodigitales, tanto en YouTube como en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones. Y en nuestra primera nota inauguran fachada de inmueble religioso en Coronango. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, al inaugurar el pintado de la fachada de la iglesia de la Junta Auxiliar San Antonio Mihuacán, resaltó que desde el inicio de su gobierno se implementaron acciones para responder a las peticiones de la comunidad, las cuales en muchos casos tenían años sin atenderse, entre ellas el embellecimiento de inmuebles religiosos, la construcción y rehabilitación de inmuebles educativos que fueron afectados por el sismo del 2017, entre otras acciones. En ese sentido, finalmente destacó que el utilizar de manera honesta y transparente los recursos ha permitido a su ayuntamiento invertir y trabajar como lo quiere la gente y con mejores resultados en beneficio de todo Coronango. Por otro lado, en otro de los temas, realizarán en Xoxtla primer maratón de lectura en voz alta, con el objetivo de impulsar la lectura en familia. El alcalde de San Miguel Xoxtla, Ángel Flores Ramos, dio a conocer que se pondrá en marcha el maratón de lectura en voz alta, el cual se llevará a cabo el 22 de junio a las 10 horas en el Zócalo de la comunidad, en donde esperan la participación de 100 lectores, por lo que hizo la invitación a todos los niños, jóvenes y padres de familia a disfrutar de una variedad de libros, mientras que la encargada de la biblioteca, Victoria Chino Muñoz, detalló que el maratón de lectura en voz alta se clasifica en las categorías A para niños de 6 a 8 años, categoría B de niños de 9 a 12 años y categoría C de niños de 13 o adolescentes de 13 a 17 años y D para público en general. En otro de los temas, detienen a presunto ladrón de vehículos en Juan Cebonilla, perdón. Este jueves, autoridades del municipio de Juan Cebonilla dieron a conocer a través de redes que gracias a la denuncia ciudadana a través de los números de emergencia y a la pronta reacción de la policía municipal, la cual contó con el apoyo del municipio de San Andrés Calpan, se logró el aseguramiento de una persona que presuntamente se dedica al robo de vehículos en la región, por lo que el masculino, a quien se le detuvo con dos unidades, una camioneta y una motocicleta, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito mediante el número local de emergencias 289-2000 y al 911. Cambiando de información y yéndonos a otro de los que concierne a diversos municipios del octavo distrito, municipios registraron caída de ceniza tras fumarola del Popocatépetl. La Coordinación General de Protección Civil Estatal y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED, informaron que a las 10:41 horas de este viernes, el volcán Popocatépetl presentó una explosión que generó una columna eruptiva de aproximadamente 5 kilómetros de altura con contenido de ceniza, misma que posteriormente comenzó a caer en diferentes municipios del área metropolitana, con registro concretamente en San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, Juan Cebonilla y Coronango, entre otros, donde pobladores a través de redes sociodigitales comenzaron a publicar fotografías de la ceniza acumulada, mientras que personal de Protección Civil Estatal iniciaron los recorridos en las zonas aledañas al Coloso con la finalidad de reforzar medidas preventivas, exhortando a la población a evitar actividades al aire libre, así como cubrir nariz y boca, mantenerse al tanto de la información y evitar acercarse al Coloso a menos de 12 kilómetros del cráter. Y bueno, pues ahí parte de las imágenes de este registro de la caída de ceniza en algunos municipios. En otro de los temas, autoridades de San Nicolás de los Ranchos conviven y festejan con abuelitos el día con motivo del Día del Padre. Este jueves, el presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Meléndez Meneses, y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Miriam Vázquez Esquivel, convivieron como cada semana con el grupo gerontológico del municipio
en donde externaron su reconocimiento a los abuelitos y además les otorgaron un pequeño obsequio con motivo del Día del Padre. Les he comentado que es un honor estar aquí con ustedes. Cada vez que tengo la oportunidad, pues venir aquí y darles ese abrazo y también sentir ese abrazo que ustedes nos dan, pues es muy reconfortante. Y pues qué mejor estar en estos días hoy celebrando a los padres. Y la verdad que es un honor estar con todos ustedes, digo, lo comentaba, tienen que tener un festejo, por lo más mínimo que sea, porque es el momento, todos los días son especiales, pero hoy es el momento de celebrarlos, de darles ese abrazo, y a nombre de muchos hijos decirles gracias por todo. A veces como papás dicen, no nos toman en cuenta, no somos algo importante en la familia. Claro que sí, el papá es el pilar importante en una familia. Dios los bendiga y me da mucho gusto ver que hay más papás el día de hoy y ojalá si nos veamos cada 8 días. Muchas gracias y les vamos a otorgar un regalo. Muchas felicidades. Por su parte y a nombre del grupo gerontológico, uno de los abuelitos externó su agradecimiento y reconocimiento a las autoridades municipales por llevar a cabo este tipo de actividades por primera vez en el municipio. Le damos gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado, pero también damos gracias a las personas que nos representan en nuestro pueblo y que pues nunca lo habíamos disfrutado como ese día. Así es que pues a nombre de todos los abuelitos yo doy las gracias a nuestro presidente y ojalá y que todas sus ideas e intenciones que tenga las realice. Yéndonos ahora al otro extremo de la zona del octavo distrito, inician en Chautzingo programa de rehabilitación de unidades oficiales de vigilancia ciudadana. Como parte del programa de rehabilitación de unidades oficiales de vigilancia ciudadana, el ayuntamiento de Chautzingo, que dirige Leticia Juárez Mejía, hizo entrega al presidente de San Antonio Tlatenco, Filemón Eo Morales Macedo, de una unidad 100% funcional para realizar recorridos y prevenir situaciones que perturben la tranquilidad y paz social de aquella junta auxiliar, en la que al igual que las demás juntas auxiliares, se trabajará en conjunto con Policía Municipal y se implementará dicho programa de rehabilitación con el fin de salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, la Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a denunciar al 911 o al 248-48-26-150 cualquier tipo de situación que afecte la tranquilidad de los pobladores. Yéndonos ahora ya a lo correspondiente a la cabecera distrital, es decir, a Huejotzingo, refuerzan seguridad en Huejotzingo con despliegue de elementos federales y estatales. Como parte de las acciones prioritarias del Ayuntamiento de Huejotzingo, que encabeza Angélica Alvarado Juárez, desde este jueves arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla para sumar esfuerzos como parte de la estrategia coordinada que impulsa la administración estatal en materia de seguridad, la cual incluye la instalación de retenes y realización de rondines en la demarcación. Al respecto, Alvarado Juárez externó su disposición para que el despliegue bajo el esquema de participación conjunta sea permanente y reiteró que la preservación del patrimonio familiar de los y las huejotzincas es uno de los objetivos primarios de su administración, por lo que desde el primer día de la actual gestión se han sumado esfuerzos con los niveles de gobierno estatal y federal para brindar los resultados que espera la ciudadanía. Y por otro lado, dentro de lo correspondiente a la actividad de este día, de este viernes ya 14 de junio, le comento que en Huejotzingo el gobernador electo Miguel Barbosa reiteró su compromiso de unificar a Puebla, apoyar a los municipios y de no fallarle a la ciudadanía. Que vamos a cumplir todo lo que dijimos. Y para cumplir necesitamos hacer un gobierno de principios, un gobierno austero, como lo hemos referido, un gobierno honrado, un gobierno
gobierno transparente que combata la corrupción, que combata la pobreza y que busque la igualdad. Decirles que voy a ir al encuentro de todos aquellos, de todas aquellas que no votaron, que fueron la mayoría, que están desencantados de la política, para poder atraerlos a una participación cívica de los procesos electorales. Yo voy a hacer equipo con los gobiernos municipales. Voy a apoyar mucho a los gobiernos municipales, porque ustedes no distinguen en si es obligación de la autoridad municipal, de la autoridad estatal o de la autoridad federal. Acá tiene que haber justicia. Vamos a transformar la vida pública del Estado. Vamos a hacer que el sistema de procuración de justicia atienda a todos ustedes. Yo tengo 59 años. No me seduce el poder. Quiero servir. Quiero servirle a ustedes y por eso vengo a decirles que no les voy a fallar. Vamos todos a hacer que en Puebla se escriba una nueva historia. Y bueno, pues es así como nosotros llegamos a la parte final de este espacio de noticias. Salía en este fin de semana, viernes ya 14 de junio del 2019, extendiéndole la invitación para que nos siga en cada una de nuestras emisiones, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de redes sociodigitales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones, en donde además, en esta última, en la página de Facebook, podrá encontrar una mayor información, una información mucho más amplia dentro del acontecer regional, estatal y nacional, y por supuesto tratándole de dar siempre en su mayoría o en lo que corresponde a lo que son aquellas notas positivas en lugar de aquellas notas un tanto negativas. Así que bueno, pues síganos ahí a través de redes sociodigitales para que conozca de lo que se va generando en diferentes zonas, en diferentes pues ciudades, estados, incluso pues ya de manera internacional, obviamente que tengan que ver con nuestro país. Pásala muy bien, le deseo que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando en nuestra próxima emisión. Esto fue todo por el momento aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.